Bueno, vamos a seguir con el tema de nucleósidos, nucleótidos y ácidos nucleicos. Bueno, haciendo un muy rápido repaso, ¿qué sabemos de los nucleósidos? Sabemos que son glúcidos, ¿sí? En este caso, pentosas, con 5 carbonos, ¿sí? Unidos a una base nitrogenada. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver en este video, con mayor detalle, es cómo se une, ¿sí?, el glúcido con la base nitrogenada. Sabemos que este enlace, el enlace entre el glúcido y la base nitrogenada, es un enlace glicosídico. ¿Sí? Porque siempre que se une un glúcido con otro glúcido, es un enlace glicosídico, y cuando se une un glúcido con otra molécula, también se lo llama enlace glicosídico. Eso es lo que pasaba con los nucleósidos. ¿Qué pasa con los nucleótidos? Bueno, con los nucleótidos es muy similar, ¿sí? La diferencia es que, bueno, tenemos la pentosa, obviamente se va a unir a la base nitrogenada, pero en este caso el carbono 5 va a estar unido por un enlace esterfosfórico o fosfoéster, ¿sí?, al fósforo. ¿De acuerdo? Y acá, bueno, tenemos que ver si se trataba de un ribonucleótido, ¿sí? Perdón, un ribonucleósido, o si, por ejemplo, en este caso, si es una desoxirribosa, iba a ser un desoxirribonucleótido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recuerden. Si tiene un grupo alcohol en el carbono 2, es una ribosa. Si tiene un hidrógeno en el carbono 2, es una desoxirribosa. Obviamente en el nucleótido, lo mismo que dijimos antes. En el caso de los nucleótidos, ¿sí?, el enlace entre el carbono 1 y la base nitrogenada también iba a ser un enlace glicosídico. Entonces ahí tenemos lo que vimos en los otros videos, que el nucleósido tiene la base nitrogenada con el glúcido y el nucleótido es la base nitrogenada, el glúcido y el fósforo. ¿De acuerdo? Los nucleósidos, ¿sí?, son precursores de los nucleótidos. ¿Bien? Lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, como les decía, con mayor detalle, es la unión entre este carbono 1 y la base nitrogenada. Recuerden que ustedes no tienen que saber la fórmula, pero sí tienen que saber reconocer, ¿sí? Si se acuerdan, nosotros teníamos que bases nitrogenadas, ¿eh? Repasemos eso antes de ver la unión a las bases nitrogenadas. Teníamos dos tipos de bases nitrogenadas básicas, ¿sí? Las bases nitrogenadas púricas, y las pirimidinas o bases pirimidínicas. ¿De acuerdo? Las bases púricas, ¿sí?, eran derivados de la purina, y sobre todo vamos a hablar de qué, de la adenina y de la guanina. Con el código de una letra. Y las pirimidínicas, ¿sí? Y las pirimidínicas eran la citosina, la timina y el uracilo. Y teníamos el código, obviamente, también de una letra para ellas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esas eran las bases nitrogenadas. También repasemos, ¿sí?, que en el ADN
y en el ARN íbamos a tener una diferente composición de los nucleótidos, ¿no es cierto? En el ADN eran desoxirribonucleótidos, en el ARN eran ribonucleótidos, ¿sí? Entonces, desoxi, ¿sí? Ribonucleótidos. Y en este, en el ARN eran ribonucleótidos. ¿De acuerdo? Y la otra diferencia, obviamente, este iba a tener desoxirribosa, ¿sí? Entonces, desoxirribosa, desoxirribosa, y en este íbamos a tener ribosa. ¿De acuerdo? ¿Y cuál era la otra diferencia en cuanto a las bases nitrogenadas? El ADN tenía la adenina, guanina, citosina y timina. Y en el ARN íbamos a tener adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Sí? Se cambiaba timina por uracilo en el ARN. Entonces, el ADN, ¿sí?, era un polímero de desoxirribonucleótidos y el ARN era un polímero de ribonucleótidos. Otra diferencia más importante que no puse en este cuadro era que el ADN es una ¿qué? Doble hélice. ¿Sí? Son dos cadenas. Es una doble hélice. Son dos cadenas. En cambio, esta es una cadena sola. Este se dice que es monocatenario. ¿Sí? Mono es uno. El ADN, en cambio, es bicatenario. Entonces, el ADN es bicatenario y forma una doble hélice. El ARN es monocatenario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, estas cosas las vamos a volver a ver. Simplemente es para que vayamos viendo las cuestiones principales. Entonces, ¿sí? Las bases grandes, ¿sí?, la adenina y la guanina, ¿qué estructura tenían? Tenían, ¿sí?, una estructura formada por una doble hélice. Perdón, no, formada por una, ¿sí?, por dos anillos. De acuerdo, todos estos otros son carbonos también. ¿Sí? Entonces, este compuesto, ¿sí?, es la purina. La purina, ¿sí?, me da origen a las bases, o está relacionada estructuralmente, mejor dicho, como núcleo base, con las bases púricas. ¿Sí? La adenina y la guanina. ¿Sí? Quiere decir que la adenina y la guanina también están formadas por dos anillos. ¿De acuerdo? Y las bases pirimidínicas, ¿sí?, las bases pirimidínicas provienen de la, provienen de la pirimidina. ¿Sí? O sea, citosina, timina y uracilo, ¿sí?, estructuralmente están relacionadas con su núcleo base, ¿sí?, que sería este. ¿De acuerdo? Esta es la pirimidina y esta es la purina. La purina es el núcleo base de las bases púricas, ¿sí? La pirimidina es, ¿sí?, el núcleo base de las bases pirimidínicas, ¿sí?, citosina, timina y uracilo. Bueno, ¿cómo se unen? ¿Sí? Se unen mediante el enlace glicosídico a el carbono 1. Siempre es al carbono 1. ¿Y por qué sé que se une este nitrógeno? Bueno, entonces,
Les voy a contar. Estas bases, ¿sí? Los carbonos y los nitrógenos se enumeran. Se enumera así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces este es el nitrógeno 9. ¿Sí? Tiene ese número, N9. El nitrógeno 9. Y este es el carbono 1 del glúcido, de la pentosa. Acá estaba el carbono 5, ¿sí? Que luego se iba a unir al fósforo. Bien, entonces, el enlace glicosídico siempre es entre el carbono 1 y el nitrógeno 9 en las bases, en el caso de las bases púricas. Entonces, este es el enlace glicosídico, o mejor dicho, de ahora en adelante, enlace N-glicosídico. ¿Qué quiere decir esto de enlace N-glicosídico? Que se va a unir el carbono, ¿sí? Del glúcido con el nitrógeno de la base nitrogenada. ¿Sí? En el caso de las bases pirimidínicas, el nitrógeno, ¿sí? En este caso es como si fuera este anillo, ¿no es cierto? Uno solo. Este es el 1, carbono 2, nitrógeno 3, carbono 4, 5 y 6. ¿Sí? Recuerden que esto no lo tienen que saber de memoria, simplemente tienen que saber reconocer. Entonces, este va a ser el nitrógeno 1 en las bases pirimidinas. Y este nitrógeno 1 es el que forma el enlace glicosídico con el carbono 1 de la pentosa, que se va a unir, ya sabemos, ¿sí? En el nucleótido al fósforo. Entonces, este enlace, ¿sí? También es N-glicosídico. Porque une, ¿sí? La base nitrogenada con el carbono, ¿mediante qué? Mediante un nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces, estos son enlaces N-glicosídicos. En un caso, con el nitrógeno, ¿qué? Nitrógeno 9, ¿sí? En este caso es como es el enlace N-glicosídico. Es entre el carbono 1 y el nitrógeno 9. ¿De acuerdo? Y en este caso es entre el carbono 1 y el nitrógeno 1. ¿De acuerdo? Es algo que pueden esquematizar mentalmente, ¿sí? Si lo hacemos más rápidamente y en forma sencilla, ¿sí? ¿Qué tengo yo? Bueno, el nucleótido, acá tengo el carbono 5, tengo el glúcido, tengo la pentosa, y sé que se va a unir a, por este carbono 1, ¿sí? Se va a unir ¿a quién? Al nitrógeno. Si es el nitrógeno 9, bueno, sé que va a ser el caso de que de una base púrica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si es el otro caso, que es cuando el nucleótido es el carbono 5, ¿sí? De la pentosa. Este es el carbono 1. Este se va a unir, al nitrógeno 1. Entonces yo ya sé que es una base pirimidínica. Tengo otro nitrógeno y los demás son carbonos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces estos son los enlaces N-glicosídicos. Le damos un cuadrito. ¿Cómo nos quedaría este cuadro así resumido? ¿Sí? Entonces yo tengo los enlaces, ¿sí? N-glicosídicos. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el caso de las bases pirimidínicas, ¿sí? Enlaces N-glicosídicos. En el caso de las bases pirimidínicas, ¿sí? Citosina, timina y uracilo,
y el caso de las bases púricas. ¿Sí? Adenina y guanina. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, en este caso yo sé que la base pirimidínica este es el nitrógeno 1. Este nitrógeno 1 es el que va a estar enganchado al carbono 1. ¿Sí? Y de ahí tengo el resto de la pentosa. Carbono 5 y enganchado al fósforo o más fósforo si este es difosfatado o trifosfatado nucleótido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces este enlace glicosídico, ¿sí? Entonces este enlace es el enlace glicosídico, ¿sí? N1, carbono 1. Una cosa muy importante que me olvidé de decirles es que obviamente la configuración es beta. ¿Sí? Es un enlace glicosídico de tipo ¿qué? De tipo beta, es decir, que apunta hacia arriba. ¿Sí? Siempre es beta, ¿sí? En el caso de los nucleótidos. Y en el otro caso, donde la base nitrogenada, ¿sí? Este es el nitrógeno 9. ¿De acuerdo? En el caso de este nitrógeno, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se engancha, ¿eh?, con el carbono 1. Este es el carbono 5 y para aquí viene el enlace esterfosfato. ¿De acuerdo? Entonces este enlace obviamente también es beta. ¿Sí? Pero este enlace glicosídico, ¿sí?, va a ser entre el nitrógeno 9 y el carbono 1. ¿Sí? Yo puedo poner carbono 1 y nitrógeno 1 también, ¿eh? Eso porque, bueno. ¿Sí? Generalmente se nombra primero el carbono. ¿Eh? Carbono 1, nitrógeno 9. Entonces el enlace glicosídico, ¿sí?, siempre la estructura es beta, ¿sí?, porque apunta hacia arriba, ¿sí?, y eso es entonces, ya tenemos armado y ya sabemos la estructura de cómo es un nucleótido, ¿sí? Sabemos que entre el alcohol y el fósforo se forma un enlace esterfosfórico, ¿sí? Sabemos que esto puede ser que riboso o desoxirribosa. Y también sabemos ahora que el carbono 1 de la pentosa está unido, ¿sí?, a los nitrógenos, ¿sí?, de la base nitrogenada. En el caso de ser una base pirimidínica, es siempre el nitrógeno 1. Y si es el caso de una base púrica, es el nitrógeno 9. ¿De acuerdo? Bien, y con esto estamos terminando la parte de los nucleótidos y los nucleósidos. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿sí?, es hablar, ahora sí, de cómo se unen los nucleótidos entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, primero les voy a mostrar cómo es el enlace y después les cuento cómo se forma. Entonces, si yo tengo, ¿sí?, un cierto número de nucleótidos, recuerden que siempre que hablamos de monómeros, ¿sí?, la idea es que un monómero es como una pieza que encaja. ¿Sí? Este es mi monómero. Es mi estructura. Y el monómero tiene que unirse con otro monómero. ¿De acuerdo? Yo no sé cómo es este enlace. Pero los monómeros, ¿sí?, se unen entre sí para formar
polímeros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el monómero cuál es? El monómero es mi ladrillo estructural, ¿de acuerdo? En este caso, ¿el monómero cuál es? ¿Sí? Puede ser un desoxirribonucleótido. Puede ser un desoxirribonucleótido. Y entonces yo sé que este desoxirribonucleótido, este monómero, me va a terminar dando un polímero. ¿Eh? ¿Cuál es el polímero que me va a terminar dando? Me va a terminar dando el ADN. Ahora, yo sé si este monómero es un ribonucleótido, me va a terminar dando el polímero, el ARN. ¿De acuerdo? Lo que yo tengo que saber es cómo estos monómeros se unen, es decir, cuál es el enlace que se forma entre un monómero y el otro. ¿Sí? En el caso de los nucleótidos, ¿sí? Recordemos, ¿esto qué va a ser este monómero? Este monómero es un nucleótido. Y este otro monómero también es un nucleótido. Y este también es otro nucleótido. Entonces, lo que yo tengo que saber es cómo se unen los nucleótidos entre sí. Es decir, cómo se llama este enlace. ¿Sí? Yo tengo que saber qué tipo de enlace es y qué características tiene y cómo se forma ese enlace. En el caso de los ácidos nucleicos, ¿sí? Los nucleótidos se unen por un enlace que se llama, ¿sí?, fosfodiéster. ¿De acuerdo? El enlace se llama enlace fosfodiéster. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo es ese enlace fosfodiéster. Fíjense otra cosa interesante, ¿sí?, en estos monómeros que son los nucleótidos. ¿Sí? Como siempre, tenemos que una cola y una especie de punta de la flecha que están destinadas a unirse, ¿sí?, siempre que punta con la cola, punta con la cola, de estos monómeros. ¿Sí? En el caso de los nucleótidos, ¿sí?, lo que va a ser el extremo, la cola, ¿eh?, es el carbono 5. ¿Sí? Y el extremo va a ser la punta de esta flecha, va a ser el carbono 3. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga unidos mis nucleótidos, siempre el primer nucleótido, en este caso, este es el número 1, pensemos, luego voy a tener un nucleótido que, imaginemos, este es el primero, este va a ser el segundo, este es el tercero, que es el último, pero esto podría seguir. ¿Sí? Yo podría tener miles o millones de nucleótidos unidos. ¿Pero qué cosa sé? Sé que el carbono 5 del primero, este va a ser el carbono 3 del primero, se va a unir al carbono 5 del siguiente, el carbono 3 del segundo, se va a unir al carbono ¿qué? 5, y acá en la punta me va a quedar el carbono 3, si este es el último, que como les digo, pueden ser 3, pueden ser dos o pueden ser miles, ¿sí? Esta cadena de nucleótidos, ¿sí? Los enlaces fosfodiéster siempre unen ¿qué cosa? El carbono 3 con el carbono 5. Carbono 3 con el carbono 5. ¿De acuerdo? De los nucleótidos. Y el primer nucleótido de todos, va a tener el carbono 5 libre. Y el último de los nucleótidos va a tener el carbono 3 libre. Entonces, a mí me va a quedar una cadena de nucleótidos, ¿eh?, en este caso formado por 3 nucleótidos, pensemos, ¿sí?, con un extremo que tiene el carbono 5 y otro extremo que tiene el carbono 3 libre. Entonces, estas cadenas de nucleótidos yo puedo decir, ¿sí?, que van a ir de 5 a 3. Entonces yo sé que el extremo 5 es donde estaba ¿quién? El primer nucleótido. Y el extremo 3 es donde está ¿quién? El último nucleótido. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta molécula, una cadena de nucleótidos, tiene una polaridad. Tiene un principio y tiene un fin.
Para no confundirnos los carbonos, ¿sí? Recuerden, el dibujo, ¿sí? Recuerden que en las bases nitrogenadas yo numeraba los nitrógenos. Por ejemplo, este es el nitrógeno 1, carbono 2, nitrógeno 3, carbono 4, carbono 5. Entonces, para no confundirnos los carbonos de quiénes, de las bases nitrogenadas, con los carbonos de quién, de los glúcidos, para no confundirnos la numeración de bases nitrogenadas con las bases, con los carbonos y los átomos de los glúcidos, lo que hacemos, ¿sí?, es colocarles a los átomos de los glúcidos un prima. Entonces yo sé que con esta prima, con este tilde, se trata de los, estoy hablando de los átomos de las pentosas, ¿no es cierto? De la ribosa o de la desoxirribosa. Entonces yo sé que las cadenas van a ir, pueden ir de 5' a 3'. Sé que 5' va a ser el primer nucleótido y 3' va a ser el último. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces yo puedo tener una cadena polinucleotídica, o sea, con muchos nucleótidos. Yo no sé cuántos nucleótidos tengo, de nuevo, pero sé que el primero va a tener el carbono 5 libre y el último va a tener, ¿qué?, el carbono 3' libre. ¿Sí? Veamos por qué eso es así. Entonces, ¿sí? Cuando dos nucleótidos se unen, ¿sí? Entonces primero les dije que les iba a mostrar cómo están unidos y después cómo se formó esa unión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dos nucleótidos están unidos, ¿sí?, yo voy a tener siempre el glúcido, este es el carbono 1, ¿sí? Sabemos que el carbono 1 va a estar unido ¿a qué? A una base nitrogenada. Ya sabemos cómo ocurre la unión, ¿sí? Vamos a pensar que son, por ejemplo, desoxirribonucleótidos. Entonces sé que el carbono 2 va a tener un hidrógeno. Y el carbono 3 va a tener un grupo alcohol. ¿De acuerdo? Y acá voy a tener el carbono 5, que va a estar unido, ¿sí? Pensemos que va a ser un nucleótido, por ejemplo, trifosfatado, o difosfatado, monofosfatado. En este momento no vamos a hablar de cómo es este nucleótido, ¿sí? Pero lo que sí vamos a ver es que, entonces, este carbono 5 queda libre. ¿De acuerdo? Pongamos abajo otro nucleótido. Entonces, si lo escribo más o menos en la misma posición, fíjense cómo quedaría. Aquí me quedaría el carbono 5, por ejemplo. ¿Eh? El anillo de la pentosa, carbono 1, la base nitrogenada para arriba. ¿Sí? Carbono 2, carbono 3, el hidrógeno y el grupo alcohol. Entonces, ¿sí? Imaginemos que este es un nucleótido trifosfatado, ¿no? El primero, ¿sí? Y también vamos a ver que este otro nucleótido también es un nucleótido trifosfatado. Ya sabemos que estos ganchitos indican enlaces de alta energía. Entonces, veamos, ¿cómo tendrían que unirse estos dos nucleótidos? ¿Sí? La unión, ¿sí?, yo les dije que iba a ir siempre entre el carbono 3, ¿sí?, del primer nucleótido, y el carbono 5 del segundo nucleótido. O sea que, de alguna forma, tiene que reaccionar, ¿qué cosa? Este grupo alcohol del carbono 3 tiene que reaccionar con este carbono 5. ¿De acuerdo? Y este, fíjense, es un nucleótido trifosfatado. ¿De acuerdo? Es decir, de alguna manera,
tienen que reaccionar estos dos grupos. Esto más adelante vamos a ver que obviamente la reacción es catalizada, es decir, es acelerada por una enzima. ¿Sí? Pero volvamos a lo que tenemos que ver, que es cómo se forma la unión. ¿Sí? Entonces, yo de acá, ¿sí?, este grupo que está en el carbono 3 es un grupo alcohol. ¿Sí? Mientras que el grupo que está unido al carbono 5, ¿sí?, entonces el grupo que está unido al carbono 3, ¿eh?, la función que tiene el carbono 3 es un alcohol. En cambio, ¿sí?, este carbono 5, bueno, está unido a dos hidrógenos y está unido ¿a quién? Está unido a un ácido, ¿sí?, que es el fósforo, y obviamente tiene un enlace éster. ¿Sí? ¿De acuerdo? Un enlace éster, ¿sí?, fosfórico, tengo acá. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Este nucleótido, ¿sí?, que es un monómero, ¿sí?, entonces, ¿qué función cumple este nucleótido? Yo quiero agregarle a este nucleótido otro más. ¿Sí? Entonces, este nucleótido tiene que cumplir dos funciones en este caso. ¿Sí? Este nucleótido. ¿Qué funciones tiene que cumplir? Por un lado es monómero, es decir, es el ladrillo que tengo que agregar. Y por otro lado, tiene que ser fuente energética para que ocurra la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, cada nucleótido cumple dos funciones cuando se forma un polímero. Por un lado es monómero, ¿sí? Y por otro lado es fuente de energía. ¿Cómo puede ser fuente de energía? Bueno, porque recuerden que estos enlaces, ¿sí?, eran enlaces de alta energía. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ATP y del ADP? Que tenían enlaces de alta energía, inestables. Bueno, entonces la energía va a provenir, ¿sí?, de estos enlaces. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Esta molécula, ¿sí?, que es que es monómero, ¿sí?, y es fuente de energía a la vez. Este enlace, digamos, ¿sí?, acá, este nucleótido, ¿sí?, que es un nucleótido trifosfatado, ¿sí?, se va a romper este nucleótido trifosfatado y se va a transformar en un nucleótido, ¿sí?, monofosfatado, y va a quedar unido, ¿sí?, al nucleótido, ¿sí?, que está antes que él. ¿Sí? Veámoslo cómo va a ocurrir. Entonces, ¿sí?, este nucleótido trifosfatado se va a transformar en un nucleótido, ¿sí?, monofosfato. Quiere decir que para transformarse en un nucleótido de tres fósforos o un nucleótido de un solo fósforo, tiene que perder dos fósforos. ¿Sí? Ahora lo vamos a repetir otra vez. Pierde dos fósforos. Quiere decir que se va a romper por aquí. Ahí es donde va a ocurrir el corte, la ruptura en el nucleótido trifosfatado. ¿Sí? Este nucleótido trifosfatado se va a romper, ¿sí?, se liberan estos dos fósforos unidos por un enlace de alta energía. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama pirofosfato. Y ahora vamos a ver qué le ocurre al pirofosfato. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, veamos qué es lo que pasa. Voy a tratar de simplificarlo lo más posible, pero que lo vean igualmente en detalle. Entonces yo tengo mi nucleótido. Este es el nucleótido número 1. ¿Por qué? Porque tiene el carbono 5 ahí libre. ¿Sí? Tiene un fósforo, dos fósforos y tres fósforos. Bien. De este primer nucleótido, lo que va a participar es el carbono 3, que tiene el grupo alcohol. Acá está. Carbono
3, con el grupo alcohol. Entonces, aquí, este nucleótido, ¿qué le pasa? Bueno, este nucleótido lo que le va a ocurrir, ¿sí? Busquemos lo más cerca posible. Este nucleótido lo que le va a ocurrir es lo siguiente. Va a quedar transformado en un nucleótido, ¿sí? Monofosfato, porque dijimos que se había roto ¿dónde? Se había roto esta parte. ¿De acuerdo? Y perdió, ¿qué es lo que perdió? Perdió dos fósforos. ¿De acuerdo? El pirofosfato pierde. Cuando se rompe, ¿sí? Entonces acá está la base nitrogenada, acá está la base nitrogenada. Entonces, momentáneamente, pensémoslo como si fueran pasos, ¿sí? Lo que ahora voy a tener, ¿qué es? Cuando este nucleótido trifosfatado, ¿sí? Se rompe, cuando este nucleótido trifosfatado se rompe, que ahora es este, cuando se rompe, ¿sí? ¿Qué es lo que se rompió? Se rompió este enlace, que es un enlace de alta energía. Entonces, cuando este enlace se rompe, recuerden, estaba acá el enlace, y ahora se rompió este enlace, entonces se libera el pirofosfato. Con la energía que libera este enlace, este grupo fosfato, ¿sí? Que es un ácido, se va a enganchar al grupo alcohol que está acá. Lo va a atacar, ¿sí? ¿Sí? Pensémoslo así. Entonces, cuando el nucleótido trifosfato se rompe, este grupo ácido va a reaccionar con el grupo alcohol del carbono 3. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo queda esto? En el siguiente paso, ¿sí? Recordemos que venimos de acá a acá, se rompe el pirofosfato, si recuerdan que esto es un pirofosfato. Entonces, ¿ahora cómo me queda esto? Bueno, este fósforo, ¿sí? Está reaccionando con el grupo alcohol. Entonces, en el siguiente paso, esto va a quedar así. La base nitrogenada. ¿Sí? Este es el carbono 5, es el primer nucleótido. Tiene unido un fósforo, otro fósforo y otro más. Y ahora este carbono 3, ¿sí? Va a quedar enganchado al fósforo que tenía aquí, unido el carbono 5. ¿De acuerdo? ¿Sí? El carbono 5 está unido al fósforo. Y este fósforo reacciona con el carbono 3. Entonces lo que me va a quedar vamos a escribirlo otra vez. Este es el carbono 3 del segundo nucleótido. Carbono 2. Y este es el carbono 1. ¿De acuerdo? Entonces carbono 1, carbono 2 con el hidrógeno y el carbono 3 con el grupo alcohol. Entonces fíjense qué es lo que me quedó. El primer nucleótido, ¿sí? Lo que aporta es el carbono 3 con el grupo alcohol, que es lo que vemos acá. Que va a quedar unido por un enlace ahora. Fíjense, el carbono 5, este enlace que está acá, este enlace de acá, ¿sí? Es un enlace que éster fosfórico, un enlace éster fosfato. Este carbono 3 antes tenía un alcohol, pero ahora se une a un ácido. Entonces también va a ser un enlace éster. Alcohol más ácido, ácido fosfórico, ¿sí? Éster, lo podemos pensar de esa forma. Entonces también este va a ser un éster fosfato. Entonces, ¿qué ocurre? Este nucleótido y el siguiente quedan unidos por un enlace que es ¿qué? Dos veces éster, ¿no? Éster con un alcohol, éster con el otro alcohol y en el medio el ácido fosfórico. Entonces, ¿qué es este enlace? Este enlace es un enlace fosfodiéster. ¿De acuerdo? El enlace que une un nucleótido con el siguiente es un enlace fosfodiéster. ¿Qué le pasa al pirofosfato? Bueno, el pirofosfato lo agarra una enzima que lo rompe, rompe el enlace este de alta energía,
libera energía y los dos fósforos quedan separados. ¿Para qué se hace este paso? Bueno, este paso se hace para que no sea posible que este pirofosfato pueda unirse a quién. Que estos dos fósforos puedan unirse al nucleótido monofosfatado y volver atrás. ¿De acuerdo? Es decir, para que la reacción, esta reacción, la unión de los dos nucleótidos, sea en cierta forma irreversible. Veámoslo al revés. ¿Sí? Es decir, esto mismo podemos analizarlo como si fuera en una cámara atrás, ¿sí? Entonces tengo la base nitrogenada, acá el carbono 1, el carbono 5, un fósforo, otro fósforo más y uno más. Entonces este es un nucleótido trifosfatado, ¿sí? Que está unido siempre que es. El carbono 5 es el libre. Y el carbono 3, ¿sí? Es como, es el que va a estar enganchado ¿a quién? Al fósforo, con el enlace esterfosfórico. Y este fósforo está enganchado ahora al carbono 5. Siempre es carbono 3, fósforo, carbono 5. ¿De acuerdo? Carbono 1, base nitrogenada. ¿Estamos? Y fíjense, acá tengo el carbono 3 con el grupo alcohol. Carbono 2 con el hidrógeno. Carbono 2 con el hidrógeno. Entonces, yo quisiera unir otro nucleótido más, ese nucleótido se tiene que unir ¿a dónde? Al carbono 3. ¿De acuerdo? Mientras tanto, en estos dos, el primer carbono es el carbono 5. ¿Sí? Y en esta estructura, ¿sí? Termina en ese carbono 3. Y el enlace que engancha el carbono 3 con el carbono 5 es el enlace fosfodiéster. ¿De acuerdo? Enlace fosfodiéster. Entonces, ¿sí? Si lo miramos, digamos, como yendo hacia atrás, ¿cuál era el paso previo a este? Bueno, entonces el paso previo, pensémoslo, como si fuéramos, ¿sí? ¿De dónde venimos? Bueno, este nucleótido no sufrió muchos cambios. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Está enganchado al carbono 5. Ahí tengo la pentosa y hacia arriba tengo la base nitrogenada. ¿De acuerdo? Sé que antes de unirse con el carbono 5, ¿qué ocurría? Tenía que tener el carbono 3 con el grupo alcohol. ¿De acuerdo? Que es siempre donde se va a enganchar. ¿Quién se tenía que enganchar conmigo? ¿Qué es lo que necesito para que se una este nucleótido? Necesito otro nucleótido, ¿sí? Trifosfatado. Porque recordemos, ¿sí? Tiene que ser trifosfatado porque es la única forma en que me va a poder dar energía. ¿Sí? No puede ser ni difosfatado ni monofosfatado. Tiene que ser un nucleótido trifosfatado. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Necesito, ¿sí? Vamos primero con esto. Este es el carbono 1, carbono 2, que tiene hidrógeno. Y el carbono 3 que va a tener alcohol para cuando hay que unir a otro nucleótido. Entonces, ¿por qué necesito que sea trifosfatado? Bueno, necesito que sea trifosfatado porque dijimos que era fuente de energía. ¿Sí? Sabemos que se tiene que romper por aquí este nucleótido trifosfatado, porque la ruptura de este enlace de alta energía es lo que me va a dar la energía ¿para qué? Para que se forme el enlace entre el carbono 3 y el carbono 5, ¿de acuerdo? Entonces, para que se forme el enlace este, el enlace fosfodiéster, necesito la energía ¿de qué?
de la ruptura de este enlace de alta energía. Cuando se rompe este enlace de alta energía, ¿qué es lo que me queda? Me queda, ¿sí?, el pirofosfato. ¿Y por qué el pirofosfato también es esencial? ¿Sí? ¿Por qué el pirofosfato es esencial también en este proceso? Porque yo tengo que impedir, ¿sí?, como estos procesos son reversibles, recuerden, como son catalizados, acelerados por enzimas, que el pirofosfato pueda que... Supongamos que se rompió el enlace, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero podría, si bien es poco probable porque estoy liberando energía y esta es una reacción exergónica, ¿sí?, o sea que al liberar energía es como que tiene una dirección, ¿no? Pero pensemos que en teoría este pirofosfato podría entrar acá y volver a unirse a este fósforo. ¿Sí? Y entonces la reacción no procedería, ¿sí? O sea, si se vuelve a formar el nucleótido trifosfatado, si se vuelve a formar el nucleótido trifosfatado, la reacción no procedería ¿hacia qué? Hacia la formación del dinucleótido. Entonces, para que esto sea imposible que vaya hacia atrás, ¿sí?, yo quiero que esta reacción vaya ¿qué?, en un solo sentido, quiero que sea imposible ir hacia atrás, ¿qué vamos a hacer con este pirofosfato? Con este, a este pirofosfato, ¿sí?, apenas se forma este pirofosfato, ¿lo va a agarrar quién? Lo va a agarrar una enzima y lo va a degradar. El nombre de esa enzima lo tienen que saber. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la enzima? Acá la dibujamos. ¿Cuál es la enzima, ¿sí?, que va a romper al pirofosfato? Se llama pirofosfatasa. Entonces la pirofosfatasa hace que me quede fósforo por un lado y fósforo por el otro. El fósforo es inorgánico, ¿no?, porque ya no está unido a carbono. ¿Sí? Fósforo inorgánico porque ya no está unido a una molécula orgánica como esta que tiene carbono. Entonces se le pone fósforo I, ¿no? Fósforo inorgánico. Entonces cuando la pirofosfatasa, ¿sí?, rompe este enlace, lo que rompe es este enlace, se libera energía. Entonces el proceso, de nuevo, no es reversible porque yo le tendría que dar energía. Siempre que libero energía, ese proceso, ¿sí?, cuanta más energía libera, más exergónico es, ¿sí?, y es más espontánea. Y por lo tanto también es menos reversible. ¿De acuerdo? Porque para hacerlo reversible yo le tendría que dar energía. Y eso es costoso. Entonces, este enlace, ¿sí?, la ruptura del primer enlace de alta energía, sirve para formar el enlace fosfodiéster. ¿Y la ruptura, ¿sí?, de quién? Del pirofosfato que me queda, ¿sí?, sirve para qué? Para que la reacción, ¿sí?, esta reacción, sea irreversible prácticamente y vaya en un solo sentido. ¿Queda claro? ¿Sí? Sería como en dos pasos. Primero libero energía, cuando rompo el primer enlace de alta energía para que se forme el enlace fosfodiéster, y luego vuelvo a liberar energía cuando degrado ¿a quién? Al pirofosfato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí?, el enlace que une un nucleótido con el otro es el enlace fosfodiéster. Estos enlaces fosfodiéster, ¿sí?, forman cadenas. Vamos a dibujarlo muy rápidamente. Estos enlaces fosfodiéster forman cadenas, ¿no? ¿Sí? Sabemos que acá tenemos el carbono 5. ¿Sí? Tenemos el carbono 5 y este carbono va a ser el carbono 3. Se engancha, siempre vayan, se engancha ¿a quién? Al carbono 5 otra vez. ¿Sí? Siempre es carbono 3 con carbono 5. Y acá tenemos
De nuevo la base nitrogenada. Y acá tenemos el carbono 3. Que se va a enganchar, ¿sí? Imagínense, a otro fósforo y este a otro carbono 5. Y así podríamos seguir, ¿no es cierto? Yo voy a hacer 3 nada más. Pero esto, ¿sí? Puede seguir. Recuerden que el último va a tener el carbono 3, el grupo alcohol. Bueno, y entonces ahí tenemos nuestra cadena, ¿no es cierto? Esta cadena, como les dije yo, ¿sí? Se nombraba como, según el carbono 5 este, esto era 5 prima. Y este carbono 3 es el carbono 3 prima, para que no confundirnos los números de las bases nitrogenadas con los números de este. Con los carbonos, los números de los carbonos de los glúcidos, de las pentosas. Entonces vamos a ir de 5 a 3. Entonces, esta molécula yo les dije que tenía una polaridad. Lo podemos dibujar en forma muy sencilla así. Esta cadena va de 5' a 3'. Pero es una sola cadena de nucleótidos, ¿de acuerdo? Esto es que es una cadena. ¿Está claro? ¿Sí? Es una cadena de nucleótidos. Y yo lo podría dibujar, ¿sí? Así también, o sea, de una forma más esquemática. Como si tuvieran, ¿ven? Las formas de flecha, ¿se acuerdan que lo habíamos dibujado? Cada monómero. Cada monómero, nosotros habíamos dicho que era cada nucleótido, era como una flecha, que se encajaba una con otra. ¿De acuerdo? Pero sabemos también, a su vez, que cada nucleótido, ¿sí? Está conectado ¿a qué? A una base nitrogenada. Bueno, esto es lo que trata de representar este dibujo. ¿Sí? Es cada nucleótido con su base nitrogenada al costado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es un esquemita nada más. Para que vean que tiene ¿qué? Una direccionalidad. ¿De acuerdo? Es decir, esto tiene un sentido, desde el extremo 5' al 3'. ¿Sí? Bueno, ¿para qué es importante este concepto? Porque nosotros sabemos, ¿sí?, que el ADN es bicatenario. ¿Sí? El ADN es bicatenario. Quiere decir que se trata de dos cadenas y no una cadena como estamos viendo hasta ahora. Mientras que el ARN no tenemos ese problema. El ARN es monocatenario. O sea, es una cadena como lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Sí? Entonces, el ARN es monocatenario. ¿Sí? Es una cadena. Bueno, entonces, resulta ser, ¿sí?, que en el ADN vamos a tener que tener en cuenta otra propiedad, ¿sí? Que las moléculas de ADN, ¿sí?, van a tener que ir, ¿sí?, las moléculas en el caso del ADN, ¿sí?, una cadena va a ir de 5' a 3', y la otra cadena, ¿sí?, va a ir de 5' a 3', pero en sentido, ¿sí?, opuesto, ¿eh? Entonces el ADN va a ser una molécula, ¿sí?, bicatenaria y antiparalela. ¿Sí? En las dos cadenas no pueden ir en el mismo sentido, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí?, que las dos cadenas vayan de 5' a 3', esto no es correcto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque entonces las moléculas de ADN, ¿cómo serían? Serían las dos cadenas paralelas. Pero no, en el ADN las dos cadenas son antiparalelas, van en sentidos opuestos. ¿Sí?
Entonces, eso se explica en parte por la estructura de cada cadena. Cada cadena no solamente es una línea acá, como la dibujamos, sino que tiene que bases nitrogenadas, que también tienen un sentido, ¿eh? Tienen como escalones, que son las bases nitrogenadas, esos escalones. Entonces, si yo quiero que las dos cadenas, ¿sí?, puedan ir en sentidos opuestos, ¿sí?, y encajen en cierta forma, no podrían encajar si yo las dibujo así. ¿De acuerdo? Si las dos cadenas, entonces, ¿sí?, fueran en el mismo sentido, serían, ¿sí?, de esta forma y no habría forma de que complementen, de que pudieran engancharse una con la otra. En cambio, si las dos cadenas son antiparalelas, ¿sí?, fijémonos qué es lo que sucede. Si las dos cadenas, ¿sí?, son antiparalelas, y algo, una nueva propiedad va a surgir de acá, antiparalelas y qué más tienen que ser las dos. ¿Eh? Tienen que ir en sentido opuesto y tienen que tener otra propiedad más. ¿Sí? Entonces esta va a ir de 5' hacia 3'. Pero tienen que ser antiparalelas y tienen que tener otra propiedad más. Tienen que encajar una con la otra. ¿Sí? Tienen que ser antiparalelas. O sea, con antiparalelas no me alcanza. Tienen que ser antiparalelas y complementarias. ¿Sí? Entonces esa es la nueva propiedad que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Las moléculas de ADN tienen que ir en sentidos opuestos para formar la doble hélice y tienen que ser complementarias. ¿Sí? ¿Cómo es esa cuestión de la complementariedad? Bueno, de alguna forma una cadena tiene que poder unirse a la otra. ¿Sí? Y se van a unir, ya lo vamos a ver, por puentes de hidrógeno. Pero lo importante es que piensen, como en este dibujito, que las dos cadenas, se van a poder unir. ¿De acuerdo? Si fueran paralelas, como acá, si fueran paralelas, no podrían unirse. Pero siendo antiparalelas, ¿sí?, pueden unirse. ¿De acuerdo? Es decir, una va a ir en un sentido y la otra va a ir de cabeza. ¿Queda claro? Es decir, para que lo vean bien. ¿Sí? Una cadena, fíjense, las glucosas, perdón, las glucosas, las pentosas, ¿sí?, van a ir en este sentido, ¿eh? Carbono 3, fósforo, carbono 5, el carbono 5 para arriba, ya sabemos que está unido a los fósforos, ¿sí? Base nitrogenada, ¿de acuerdo? Carbono 3, fósforos, carbono 5, ¿de acuerdo? Base nitrogenada otra vez. ¿Sí? Carbono 3, hagamos 3 nada más, así se ve. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá sabemos que va a ir el grupo alcohol. Entonces, esta va de 5' hacia 3'. ¿Cómo iría la otra cadena para que pudieran unirse? No puedo empezar 5 acá. ¿Sí? Porque si no, iría de 5 a 3 hacia abajo. Tengo que empezar con el 5' acá. ¿De acuerdo? Va a estar de cabeza uno con respecto a la otra. Entonces, me oriento por la base nitrogenada. ¿Sí? Las bases nitrogenadas, ¿sí?, son las que se van a unir por puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo acá tengo la base nitrogenada y entonces sé que tiene que ir de cabeza. Entonces, esta base nitrogenada se va a unir ¿a quién? Al glúcido. Pero fíjense cómo está este glúcido con respecto a este. ¿Sí? Está como medio, está desplazado, ¿no es cierto? Y está, fíjense, este mira con el oxígeno hacia arriba. El carbono 5 va a estar acá. Acá es donde comienza este. ¿Entienden? ¿Sí? Acá va a estar el 1, 2, 3, carbono 3. Entonces acá va a estar el grupo alcohol. Entonces de acá tiene que salir ¿para dónde? Para allá,
El fósforo. Va a venir ahora para aquí, más o menos, ¿no es cierto? Y acá va a estar el carbono 5. Y aquí yo sé que tiene que estar la base nitrogenada de este otro, ¿sí? Acá estará el carbono 1. Carbono 1. Tengo que dibujar todo de cabeza. El oxígeno, ¿sí? Carbono 5 va a conectar acá. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Una cadena está de cabeza con respecto a la otra. Acá obviamente me faltaría uno más. Este es el carbono 3. Va a unirse con el fósforo, que a su vez se va a unir con el carbono 5. ¿Sí? Y acá tendré otra base nitrogenada. Entonces las bases nitrogenadas van a, ¿sí?, encastrar entre ellas. ¿De acuerdo? Ellas son las que van a tener esta propiedad de complementariedad. Y aquí obviamente esta base nitrogenada va a enganchar con el carbono 1. Y tendríamos algo así rápidamente. ¿De acuerdo? Y acá tendríamos el carbono 3. Entonces, fíjense, una cadena, ¿sí?, comienza en 5 y termina en 3. Y la otra comienza en 5 y termina en 3, pero de cabeza una con respecto a la otra. ¿Sí? Entonces, las dos cadenas, una va de 5' a 3', y la otra cadena complementaria, ¿sí? Porque ahora sabemos que tienen que ser complementarias. Es decir, de alguna manera, estas dos cadenas, ¿sí?, van de cabeza, pero no solamente eso, sino que de alguna manera, ¿sí?, tienen que unirse, ¿sí?, y tener cierta que complementariedad. Todavía no sabemos cómo va a ocurrir eso, pero les cuento que las dos cadenas, ¿sí?, van a encastrar, van a unirse, ¿sí?, de alguna manera, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo es que va a ocurrir la complementariedad? Bueno, prestemos atención. Entonces, ¿cómo me quedó, sí, las dos cadenas? Fíjense. Por un lado, ¿sí? Por un lado, los fósforos ¿sí?, que es lo que tiene carga, quedan en la parte más externa de la molécula del ADN. ¿De acuerdo? Los fósforos son los que forman el esqueleto, ¿no es cierto?, de las uniones esterfosfato. Y es lo que va a quedar por afuera. ¿Sí? Porque los fósforos, recordemos que tienen el grupo fosforilo y van a tener un grupo cargado negativamente. Entonces, como tienen estas cargas negativas, ¿sí?, van a quedar más expuestos, ¿sí?, al agua, y son más polares. Entonces van a quedar hacia afuera, ¿sí? Entonces, en lo que va a ser la molécula de ADN, que ya vamos a ver que es una doble hélice, ¿sí?, hacia afuera, en el exterior, ¿sí?, vamos a tener a quiénes formando las uniones. Las uniones, ¿sí?, van a estar formadas por los enlaces fosfodiéster, y es la parte polar. La parte polar, ¿sí?, la región polar, va a estar más hacia afuera, en contacto con el agua, que serían las partes rojas acá. Lo segundo más polar, ¿qué es? Son los glúcidos, que tienen grupos alcohol. Entonces, ¿sí?, los glúcidos, las partes glucídicas, ¿sí?, es lo que ya va a quedar más por dentro. ¿De acuerdo? Y en el centro, ¿sí?, lo que me va a quedar son las bases nitrogenadas, que dijimos que eran relativamente hidrofóbicas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí?, en nuestra molécula de ADN, las bases nitrogenadas van a quedar, en el centro de la molécula de ADN,
en la región más hidrofóbica, más alejada del agua. Mientras que los fosfatos y los glúcidos forman el esqueleto, ¿sí? Que se repite y que es más polar y que queda hacia el exterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense que acá hay algo interesante, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mantiene unida una hélice con la otra? Presten atención acá, es que las dos hélices, las dos cadenas, ¿sí? Inicialmente yo las dibujo así, antiparalelas, ¿sí? Se unen, son complementarias, pero en realidad sabemos que las dos cadenas, esta sería una cadena y esta sería la otra cadena, en realidad forman la doble hélice. Y sabemos que cada cadena tiene ¿qué? Fósforos. ¿Sí? Grupos fosfatos con cargas negativas. Entonces las dos cadenas, ¿sí? Las dos cadenas están unidas, pero a su vez hay fuerzas de repulsión. ¿Por qué? Porque los fósforos, ¿sí? Que están por afuera, tienen cargas negativas. Y los fósforos, cargas negativas, sabemos que las cargas negativas se repelen. Entonces, ¿sí? Pero sabemos que en el núcleo y en el citoplasma, sobre todo en el núcleo en estos casos, ¿sí? Hay sales. Sales con carga positiva. Y por ejemplo, ¿sí? El ion positivo más importante dentro de las células es el potasio. Entonces, un catión, ¿sí? Que se puede unir ¿a quién? A estos grupos fosfatos, va a anular la carga positiva. Entonces va a ser muy importante la presencia de sales, de cationes positivos. Potasio, calcio, sodio, etcétera, etcétera. Zinc. Entonces, la presencia de sales, de cationes, es importante para debilitar estas fuerzas de repulsión y que la molécula de ADN, ¿sí? No haya tanta repulsión, sino que se favorezca la estabilidad y la formación de la doble hélice. ¿Cómo se forma la doble hélice? Bueno, muy rápidamente, ¿sí? Lo que vamos a decir es que las bases nitrogenadas son complementarias. Siempre va a ser complementaria una base púrica con una base pirimidínica. ¿De acuerdo? No tienen que saber todavía en detalle cómo se forman los enlaces y todo lo demás, pero sabemos que las bases púricas van a ser, ¿sí? Complementarias con las bases pirimidínicas. ¿Sí? La adenina, ¿sí? Va a formar dos puentes de hidrógenos con la timina. Y la citosina va a formar tres puentes de hidrógeno con la guanina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces las bases púricas, ¿sí? Acá puse mal, ¿sí? Las bases púricas, adenina y guanina, se van a unir a adenina y citosina. Corrijan eso, por favor. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, siempre una base grande, es decir, si hacemos el esqueleto, así muy rápidamente, una base grande siempre va a formar puentes de hidrógeno, pueden ser dos o tres, ¿con qué? Con una base nitrogenada pequeña, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el caso de la adenina y la timina van a ser dos puentes de hidrógeno y la guanina con la citosina van a ser tres puentes de hidrógeno. ¿Sí? Hay una regla mnemotécnica más vieja que Matusalén, ¿sí? Que es a Aníbal Troilo. Ya nuestras generaciones, muchos no saben quién es Aníbal Troilo. Aníbal Troilo era un director de orquesta de tango, gran bandoneonista. ¿Sí? Entonces, AT Aníbal Troilo. Y bueno,
Puede ser que alguien todavía se acuerde de Carlos Gardel. ¿Sí? CG Carlos Gardel, ¿sí? Entonces, estas eran las reglas mnemotécnicas que usábamos en nuestra época para no olvidarlos. Entonces, AC, ¿sí? Y CG. Antes del descubrimiento de la estructura de la doble hélice, ¿sí? Un investigador muy importante que estudió la estructura de la N, que se llamaba Chargaff, y que llegó a las reglas de Chargaff, ¿sí? Reglas de Chargaff. Entonces, suelen tomar preguntas, ¿sí?, relacionadas con la regla de Chargaff, ¿sí? ¿Qué dicen las reglas de Chargaff? Bueno, imaginemos, si yo tengo dos moléculas de ADN, ¿sí? Obviamente esto se terminó de visualizar y de ver con los descubrimientos de Watson y Crick, ¿sí? Junto con quién más, con Wilkins y con Rosalind Franklin, ¿sí? Y de Rosalind Franklin. Bueno, estaba tratando de fijarme para no equivocarme, cómo se, ¿no? Rosalind Franklin, creo que era con Y el apellido. Watson Crick y Wilkins recibieron el premio Nobel y Franklin, bueno, quedó afuera, pero según la opinión de muchos debería haber estado. Lo que pasa es que, bueno, murió muy joven Franklin, a los 37 años, y aparte estaba peleada con Wilkins, o tenían problemas, ¿eh? Murió muy joven de cáncer de ovario. Digamos, su discípulo, ¿sí?, muchos años después, recibió también un premio Nobel por la cristalografía de rayos X, y también muchos opinan que ella, si hubiera estado viva, porque saben que el premio Nobel se da solamente a investigadores vivos, a personas vivas, también tendría que haber recibido. Así que Franklin, si no se hubiera muerto tan joven, muy probablemente hubiera recibido dos premios Nobel, ¿sí? No uno. Pero bueno, eso es lo que podría haber ocurrido. Entonces, le termino de contar esto. Entonces, ¿sí? Saben que Watson y Crick descubrieron el modelo de la doble hélice y que de ese modelo también salió la cuestión de la complementariedad de las bases, ¿sí? Entonces, adenina con timina, o timina con adenina, que es lo mismo, ¿sí? Citosina con guanina, tres puentes de hidrógeno, y guanina con citosina. Y esto podría seguir en cualquier secuencia. ¿De acuerdo? Pero en cualquier molécula de ADN que yo tenga, siempre, digamos, se cumplían las reglas de Chargaff. Recuerden que Chargaff llegó a las reglas antes de que se descubriera el modelo de la doble hélice. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen las reglas de Chargaff? Que yo tengo tanta concentración de adenina como de timina. Y eso es lógico, porque en la molécula de ADN tengo tanta adenina como timina, porque adenina y timina se tienen que unir por dos puentes de hidrógeno. Y la otra regla de Chargaff dice qué cosa, que yo voy a tener la misma cantidad de citosina que de guanina. También, viendo el modelo de la doble hélice, es lógico, porque la citosina es complementaria de la guanina y se unen formando tres puentes de hidrógeno. Entonces, ¿sí? Esta es la idea de las reglas de Chargaff, ¿de acuerdo? Conociendo el contenido de timina o de citosina o de adenina y guanina, es posible, y ¿sí?, después probablemente les muestre un ejercicio, de cómo pensar, ¿sí?, las preguntas de regla de Chargaff. Bueno, vamos a dejar acá y luego vamos a continuar con ácidos nucleicos.